La suegra como la estrella. Entre más lejos, más bella. Mi hermosa familia del dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy me encuentro con una gran invitada en la casa con ustedes, esta belleza, Tamara Guzmán. ¿Cómo estás, mi Tam? Muy bien, súper contenta. ¿Qué capítulo nos tocó el día de hoy en el cual interpretas a Rosa? Cuéntanos un poquito más de Rosa, mi Tam. Ay, Rosa es una mujer conservadora, de buenos principios, pero un poco cuadrada en sus pensamientos. Ok, porque justamente en este capítulo vemos el tema de las suegras, ¿no? Cómo de repente se meten mucho en las relaciones de los hijos, no aceptan a nadie. ¿Te tocó alguna vez vivir algo parecido en tu vida? Pues no, ¿eh? No, la verdad no. Creo que tranquilo todo. Pero sí conozco amigas que les tocó tener una suegra especial. ¿Qué les decían? ¿Qué te contaban? ¿Qué les decían? ¿Se ponían pesadas? ¿No les gustaba? Que nunca entraban como que nunca eran suficientes para la familia. Okay. Siempre les hacían como el feíto. ¿Qué feo que sean o así? O las relegaban, ¿no? A la suegra hay que amarla, caramba, y que también ame al yerno, ¿no? Exacto. Oye, exacto. ¿Tú tienes hijos, Mita? Sí, tengo. ¿Tú eres así con tus hijos? O sea, cuando tienen de repente novio o novia. ¿Cómo eres? No, yo creo que al principio, cuando estaba más chica, sí, era un poco... selectiva. Así. Sí, sí, porque Janet siempre fue muy bonitilla y entonces de repente siempre tenía como pretendientes más grandes, ¿no? Y entonces eso me agobiaba un poco así como de no. Pero no, creo que cuando ella fue adulta ya... O sea, cuando ella era chica, ¿qué le decías? Oye, no salgas con ellos, oye, sabes que este cuate todavía no... Sí, básicamente decía, oye, no, mira, es que, o sea, tiene ya diferentes intereses. Tú tienes 11 años, 12 años, eres más chica. Ellos ya tienen 18, 19. Okay. O sea, no. Los intereses son diferentes, te falta madurar y demás, ¿no? Como eso. Si te hubiera estado en la posición de tu hija, te hubiera gustado que te hubieran estado diciendo, ¿sabes qué? No salgas con este no te conviene. La verdad. Ah, bueno, mi mamá sí era especial, ¿eh? Sí, mi mamá era de la chancla, así de... Este no me gusta, caramba. Exacto, me aventaba la chancla y con eso era suficiente. Tiene que existir también un cierto respeto, ¿no? Entre los suegros, los yernos, entre los yernos y los suegros. ¿Sabes qué? También tiene mucho que ver la época. Ok. O sea, yo creo que sí hablamos de épocas y de permisos y de cosas. Antes era, pues sí, me tocó todavía vivir esa parte en los 70s, 80s que yo era chica, pero sí era mucho más... O sea, se ha ido liberando más. Mucho, pero mucho más. Yo creo que ahora la vida es un poco más abierta. Creo que también el internet y los medios de comunicación han influenciado muchísimo en que esto sea mucho más abierto, ¿no? ¿Y está correcto eso o qué le aconsejas a la familia? ¿Cómo tiene que llevar uno la relación con sus suegros? Yo creo que hay que buscar el punto medio, ¿eh? Ok. Porque tampoco puedes dar un exceso de libertad y tampoco creo que puedas restringir demasiado. Yo creo que para eso existe la comunicación. Ahora hay muchas cosas en las que podemos. Hay psicólogos, consejeros. Okay. Hay muchas herramientas en las cuales podemos, creo que, encontrar ese equilibrio, ¿no? Pues ya lo vieron, familia del dicho. Hay que tener un equilibrio, caramba. Sí. Buscar ayuda de un profesional si es que ustedes sienten que lo necesitan. Sí. Mitán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ay, y por platicar feliz de tus anécdotas, caramba. Muchas gracias. Familia, no se pierdan este maravilloso capítulo porque sin duda se van a identificar muchísimo con esta gran historia, van a aprender muchísimas cosas. Y bueno, los dejo aquí, en el café más famoso de México. Ahí los veo.